Yo estaba viendo un post en Facebook de el bloguero José Chechi, creo que se llama. Él es de España, creo. Y él dijo algo muy interesante. Él dijo, 3 años en YouTube y siento que estoy empezando de nuevo porque tantas cosas están cambiando y hay que aprender prácticamente muchas cosas de nuevo, especialmente con este nuevo sistema de comentarios y un montón de otras cosas que YouTube está haciendo. Yo quería platicar un poco sobre esto porque lo mismo me está pasando a mí, pero como todas las cosas en la vida, con las nuevas tecnologías y con los nuevos sistemas nuevos de sistemas operativos y el internet ya revolucionando a otro nivel, cosas van a cambiar y hay cosas que no nos gusta y hay cosas que sí nos gusta. Pero uno de los propósitos que tiene YouTube es que ellos quieren que cada persona se identifique ahora por su nombre real. Por eso es tan importante para ellos que su canal esté enlazado con Google Plus. Pero claro, si usted ha visto los comentarios últimamente, ha visto que personas pueden prácticamente utilizar cualquier nombre. Ellos pueden inventar un nombre. Yo he visto comentarios de Jesucristo, comentarios de Obama, del presidente de México. Y sabemos que no son ellos quienes están comentando. Pero sin embargo, ese es el propósito de Google, que si usted va y trolea a una persona o deja un buen comentario o un mal comentario, la gente va a saber quién sos. El problema que yo miro con esta situación es que a veces por las malas personas pagan las buenas personas. Hay personas que quieren ser anónimo. Ellos quieren que nadie sepa quiénes son. No sé si en el futuro ellos van a decir, ah, bueno, si sos esta persona tenés que presentar una identidad o tenés que mostrar legalmente que sos. Yo no sé con qué va a salir YouTube, pero yo creo que si alguien quiere ser anónimo, debe tener esa opción de ser anónimo, de usar un usuario como el Rey 734 o lo que sea. Pero bueno, YouTube ha decidido que no. Ellos quieren que si usted te llama Juan Gómez, entonces Juan Gómez es quien va a comentar. Y otra cosa con los comentarios que ellos andan buscando también es que cada vez que usted deja un comentario, ese comentario va a quedar registrado. Va a ser prácticamente como una biblioteca de comentarios que usted ha hecho en diferentes canales. Entonces, las personas van a poder ver realmente qué tipo de persona sos. Entonces, si quieres ser identificado como un troll, la gente va a saber, sos un troll. Y si entras a los ajustes o de YouTube en la parte de la comunidad, ya puedes poner personas en lista negra, puedes poner personas en lista blanca. Si tenés amigos importantes o amigos que realmente te gusta lo que ellos comentan o son importantes para ti, usted puede ponerlos y esos son los comentarios que van a salir arriba siempre. Va a haber una manera que se puede armar discusiones, cosas así. Y si esto nos ayuda para que los canales crezcan, que tengan más movimiento, pues bienvenido. Yo desde el principio tomé la decisión que sí, yo iba a mostrar quién soy, dar mi nombre real. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero eso no significa que una persona que no quiere hacerlo debe ser exigido, porque como cualquier empresa, puede ser juego de videos, puede ser un restaurante, puede ser una tienda, la gente no le gusta ser exigido para hacer algo. Puede haber un restaurante bueno en la ciudad, pero si la gente lo exigen que tiene que comer allí, no le va a gustar. Entonces nos han quitado esa opción de que podemos escoger. Pero tenemos que aceptar los cambios.
no nos queda de otro. Hay muchos que han dicho, me voy a ir de YouTube. Bueno, tal vez pocos, pero no creo. Porque los que están metidos en este rollo ya son adictos a esto. Especialmente si usted está ganando dinero con tus videos. Yo pienso que nosotros tenemos que aceptarlo porque no tenemos otra opción o nos vamos a volver locos. YouTube está hablando, aunque no me van a creer, pero ellos están hablando una vez más de cambiar el look de... no sé si va a ser solo con la página principal o va a ser ya la página de los canales de cada persona. Entonces, ellos por cuenta le encantan el cambio. Y si hay algo que me cae mal es que nunca avisan exactamente qué es lo que van a hacer, qué van a hacer los cambios. Y son tan desorganizados que incluso hasta la misma biblioteca de música que tienen ellos de libre uso, sin copyright para los usuarios, si usted utiliza una canción de esas, no te la quieren monetizar si usted no prueba que la canción usted la consiguió de esa biblioteca. Aunque uno piensa, la gran, ¿por qué no lo meten ellos mismos en el sistema para que lo identifique que es una canción que ellos permiten? Sí, tenemos muchas cosas de que quejarnos. Yo me quejo a la gran, yo me quejo a cada rato. Pero eso no significa que yo no acepto. Porque a veces tenemos que aceptar las cosas que no nos gustan. Porque, amigos, yo he visto personas que están armando peticiones, firme esta petición para que YouTube cambie esto, que no es que, a la gran, jamás va a pasar. Es una pérdida de tiempo. Acepte los cambios y ojalá que sean cambios positivos para que ya estos YouTubers grandes que ya aburren, que tiran material que ni vale la pena, sean reemplazados por algunos pequeños que están trabajando muy duro. Yo no me estoy incluyendo a mí, porque yo, mis videos no son de la calidad como yo he visto otros que son increíbles, y tal vez ahora ellos van a tener la oportunidad para subir y ser más conocidos en YouTube porque lo merecen totalmente. Los quiero, amigos. Deje su comentario y dígame qué es lo que piensa de los cambios en YouTube. Dele like, suscríbete. Nos vemos. Bye bye.